¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. En este video es algo muy curioso que hasta yo mismo muchas veces no sé la respuesta y es que muchas veces vemos nuevas tecnologías, ¿no? Vemos nuevos marcos que llegan a, a nuestra tienda de bicicletas, nuevas bicicletas que nos deslumbran, pero siempre llegan partes que yo quedo así viendo como, ok, ¿esto para qué es? Investigo en internet y pues uno como muchas veces investiga cosas que no sabe, ¿no? ¿Para qué es esa cosa de la parte de la bici... Pues al final, si no te sabes el nombre correcto, muchas veces va a ser aún más difícil encontrar la parte. En sí hoy les voy a hablar, por lo menos, porque hay muchas bicicletas de montaña que tienen tres huecos, tres hoyos en el marco, ¿no? Es muy raro. ¿Por qué? Si yo busco en internet nadie me lo dice. Pero en sí hoy les voy a hablar, ¿para qué sirven estos hoyos o huecos, orificios que encontramos en esta parte del marco? ¿Y qué otras opciones hemos encontrado allá afuera que me han volado la cabeza? En sí, como lo podemos ver, esta bicicleta, pues por lo menos esta es eléctrica, aunque no se note mucho, tiene un motor acá, tiene una suspensión de este lado, aunque dependiendo de la marca de bicicletas que estés viendo, vas a encontrar la suspensión acá arriba o acá abajo o acá atrás. Hay diferentes tipos de doble suspensión allá fuera en el mercado, pero en sí, estos tres hoyos o orificios, te voy a decir desde ya que está diseñado porque primero hay diferentes estilos de porta de War Cage, hay diferentes estilos que podemos encontrar en nuestra bicicleta. Hay unos muy grandes, hay unos muy cortos, y también, como podemos ver, la geometría del marco llega a ser muy corta. Y si utilizamos una botella muy grande, de pronto quiero colocarlo en los dos orificios de abajo. Si utilizamos una botella un poco más chica, pero en sí la suspensión, cada vez que hacemos una suspensión le toca acá abajo, pues lo muevo a los de arriba, me queda igual cómodo. O de pronto, si tenemos un porta bidones, un porta aguas, un poco de pronto una forma un poco rara porque hemos visto geometrías raras de pronto este tornillo no encaja pero el de arriba sí me va a encajar así que en sí ese tercer orificio que vemos en nuestro marco en sí está diseñado para poder mover ese portavidones, colocar diferentes tamaños de agua, estar un poco más cómodos dependiendo de la doble suspensión, ya que hay bicicletas de doble suspensión que sí permiten tener inclusive dos, como por ejemplo, este es un ejemplo más claro, pero acá podemos ver tres hoyos acá. Hay otras bicicletas que como ya lo dije, inclusive puedes colocar un portavidones de este lado y de este lado. Creo yo que esta por ser una talla chica, una small, no lo tiene pero visto incluso unas spark que si sí lo tienen, así que depende del marco que tú tengas en casa, estos orificios van a estar diseñados para algo en específico. Acá, por lo menos en esta bicicleta, estos tres orificios es para que puedas mover el portavidones, para que inclusive puedas colocar otros tipos de monturas, un inflador de bicicletas, hay muchos estilos Y no te preocupes si es que crees que tu bicicleta vino mal Pero esos tres orificios que están ahí es para comodidad tuya en un futuro Y es que no es solo las bicicletas de montaña que vienen con más orificios De los que pues habíamos pensado que nuestra bicicleta venía Si nos damos cuenta acá tenemos una checkpoint Una de estas famosas bicicletas de gravel, de, de trek Y lo que nos damos cuenta es que por lo menos esta bicicleta viene como, como la estás viendo con esta mochila en la parte de adelante, pero muchas veces de pronto nos queda muy incómodo, ¿no? Mira, creo que tenemos muchas cosas en exceso, pero si nos damos cuenta, viene un tornillo acá, otro tornillo acá, otro tornillo acá, otro tornillo acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, vienen con demasiados tornillos, y yo digo, pero para qué necesito tantos tornillos? Y es que podemos hacer diferentes ajustes. Digamos, acá viene con estas abrazaderas, con estos straps, pero si queremos sacar los straps y solamente ajustar esta mochila, esta maleta por medio de tornillos es posible, me parece extremadamente cool, ¿no? Al igual, viene con más tornillos acá adelante, que si queremos colocar una maleta más pequeña se puede, que de pronto si utilizamos una botella mucho más pequeña adelante, podría mover esto un poquito más arriba para que sea un poquito más cómodo sacar esta botella ya que nos incomoda. En sí, todos estos tornillos están diseñados para que puedas personalizar tu bicicleta como te guste. Y es que esto me parece asombroso, ¿no? Yo tengo un compañero que tiene una maleta un poco más pequeña y tiene una acá, porque pueden ver, acá hay dos tornillos, tiene otra acá abajo y tiene una botella acá y tiene otra acá debajo para reparaciones, que me parece extremadamente cool, me parece una locura y siento yo que de pronto, dependiendo de la bicicleta que veas, te vas a encontrar con más tornillería, con más orificios donde puedas colocar o ajustar más opciones tu bicicleta o menos. Así que a la hora de comprar una bicicleta, o si estás pensando en cambiar una bicicleta, o si tu bicicleta ya cuenta con esto, creo que muchas veces es un beneficio mayor si es lo que estás buscando, tener todas esas adecuaciones para tu bicicleta que muchas veces desconociste por falta de información, nadie sabía responderte para qué eran esos huecos y decían, ah sí, para mover la botella pero no sabías que de pronto también podías encontrar maletas específicas que con solamente un tornillo se iban a ajustar al marco y no se iban a mover. Al igual y creo yo que esto lo vas a ver más en bicicletas de gravel, inclusive te vas a dar cuenta que no solamente en el marco vas a encontrar esa tornillería, ¿no? Pues ya conocemos los famosos huecos, orificios para el rack, pero inclusive en la parte de adelante, en el tenedor, nos encontramos con otros. Y hace un tiempo, hace un par de años, yo te había dicho, pero ¿para qué es eso, no? O sea ¿Para qué le hicieron esos agujeros a mi bicicleta? Qué raro. De pronto para salvar de peso. No sé. Pero es que hemos visto ya afuera. Puedes colocar maletas. Puedes colocar otro rack. Puedes colocar un candado para llevar ahí. Que me gusta bastante. Puedes colocar una infinidad de cosas. Que créeme que si eres bastante creativo van a sorprender la cantidad de cosas que puedes encontrar para tu bicicleta. Cuéntame, ¿ya conocías de esto? ¿Sabías que para esto servía? ¿O pensabas que se les fue la cabeza y decidieron colocar orificios de más? Al igual, cuéntame si le has encontrado otro uso al que te mostré hoy. Creo yo que por lo menos en la gravel hay unas opciones infinitas que cada día me asombran, que yo digo, oh, nunca pensé que podíamos hacer eso con esa gravel, lo cual me encanta, creo yo. Si les gustó el video, no olviden darle like y nos vemos en un próximo. Bye.